Bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y el día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes sobre autoestima femenina y pareja. Para ello tendremos una invitada muy especial que ha venido de bastante lejos para ilustrarnos un poco más en este importante tema, tanto en la familia como en la pareja como tal. Así que vamos a pasar una nota que tiene producción y seguimos. Autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí mismo, teniendo como referencia sus pensamientos, sentimientos y experiencia acorde a su personalidad. La autoestima tiene relación con la imagen que los seres humanos proyectan, la autoaceptación, manera de quererse con cualidades y defectos. La forma en que una persona se valora está influida en muchas ocasiones por agentes externos. Estos pueden cambiar a lo largo del tiempo. Se puede generar o perder autoestima por circunstancias amorosas, familiares o de trabajo. Autoestima entre hombres y mujeres. En nuestra cultura, los roles que cumplen los varones son más relevantes que el de las mujeres. Desde el hogar se fomenta esta diferencia. Un ejemplo claro es cuando el padre es nombrado cabeza de hogar o cuando éste se ahuyenta, el hijo mayor toma la batuta. Solo por ser hombre, esto hace que se disminuya la autoestima de las mujeres de la casa. Síntomas de baja autoestima: tristeza, ansiedad, sentimientos de culpa, falta de placer y falta de apetito. Muy bien, buenos días. Con esta introducción vamos a abordar a una temática, como les mencioné anteriormente, que es autoestima femenina y pareja. Para ello voy a presentarles a mi invitada el día de hoy, quien tiene un currículum muy extenso y bastante interesante que lo vamos a ver a continuación en nuestras pantallas para que conozcan un poco más de ella. La Magister Beatriz Espina, pedagoga, quien tiene algunos estudios realizados, como podrán ver ahí, en título en pedagogía en la Universidad Experimental Libertador UPEL Maracay en el año 2009, también maestría en orientación de la conducta en el Centro de Investigación Psiquiátrica y Psicológica de Venezuela y una maestría también en sexología clínica en el Centro de Investigación Psiquiátrica y Psicológica de Venezuela y tiene diplomados en técnica de modificación de la conducta, metodología de la investigación, programación neurolingüística, prevención a la drogadicción y autoestima. Beatriz, bienvenida a Viva Mejor aquí en Guayaquil, Ecuador. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, buenos días. Pues me encuentro muy, muy bien, muy contenta de estar acá en Guayaquil, Ecuador. Un país espectacular, una ciudad muy cálida de personas muy bellas. Excelente. Sé que has venido con una agenda bastante apretada, así que agradecemos muchísimo tu presencia hoy en el programa, porque casualmente cuando hablamos de salud muchas veces obviamos partes tan importantes como la autoestima. Usualmente vamos a signos, a síntomas, a cuestiones que requieren tal vez un tratamiento más farmacológico y muchas veces el interior de las personas, si hablamos de la parte de la salud mental, suele quedar de lado. Cuando usualmente hay problemas o casualidad dicen eso es sinónimo de baja o alta autoestima. Entonces, en tu experiencia, Beatriz, para comenzar a decirle a nuestros televidentes un poco de este tema, el autoestima hoy día lo vamos a enfocar en la mujer, el autoestima femenina y luego lo vamos a llevar a la pareja. ¿Por qué tú crees tan importante, en la actualidad al menos, en Latinoamérica, ya que tú vienes de nuestro país hermano Venezuela, que la autoestima femenina necesita un poquito más de atención ahora? Actualmente la mujer debe de enfocar un poco más su autoestima en relación a que vivimos en una sociedad que se nos exige más. ¿Qué sucede? La mujer actual trabaja, es independiente, pero también es madre, también es esposa, también es hija, es amiga, es mujer, se olvida de serlo. Hay tantos roles en lo que actualmente la mujer se está enfocando que se está olvidando a ella misma. Entonces, ¿qué está sucediendo? Puede permitir en este caso maltrato psicológico, puede permitir en este caso que se interrumpan sus procesos de crecimiento emocional, porque claro, tiene un crecimiento financiero,
tiene un crecimiento laboral, pero ¿dónde está el emocional y el sexual, el empoderamiento femenino? Por tales razones, como ahora la mujer tiene más roles, debe cuidar un poco más su parte personal, su parte interna. Mira qué interesante que haces, menciona los roles. Y es muy cierto, o sea, creo que compartimos con Venezuela y muchos países hermanos en Latinoamérica que hay una tendencia, un patrón muy marcado de machismo, imperante aún. Es decir, si bien es cierto, la mujer ahora ocupa muchos roles, como mencionas tú, en el ámbito profesional, aún así no está siendo equitativo. Por ejemplo, una mujer que sea gerente de una posición particular, la misma, el varón, gana más. Es así. ¿Ya? Y eso efectivamente puede afectar su autoestima. Y lo interesante es que en el núcleo familiar, que sin duda alguna lo vamos a tocar en la parte de pareja, una de las características básicas en el hogar, y que nuestros televidentes obviamente sé que están muy pendientes de eso, es que los padres enseñan a los hijos por medio del ejemplo. Entonces, una mujer con baja autoestima o con una autoestima comprometida, con violencia psicológica tal vez de por medio, o inclusive con una no sana competencia laboral o inclusive de reconocimiento, sin duda alguna eso va a pasar al niño o a la niña o al adolescente. Es así. Somos, bueno, de hecho, toda mujer es su mayor luz en casa, el mayor ejemplo. ¿Qué sucede? Uno como mujer debe de comprender que a pesar de que vivimos en tiempos donde socialmente todavía no hay una igualdad total, tenemos que comprender que nuestro trabajo va de la mano con nosotras mismas y la igualdad no es sinónimo de que te comportas como un hombre. Precisamente la autoestima en una mujer está enmarcada en que pueda abarcar todos los roles anteriormente mencionados, pero en su mayor esquema femenino. Sentirse mujer, sentirse viva, sentirse apta, sin comparar, sin competir, sin rivalizar. Eso es parte de la autoestima, porque también hay una falla cuando pensamos que podemos crecer como mujeres compitiendo con alguien más. No, la competencia es contigo. Interesante que menciones igualdad no es lo mismo ser que los hombres y competir sanamente, competir contigo. Contigo. Si pudiéramos decirle a nuestros televidentes que nos están escuchando las mujeres o que nos vean en el reprise y sobre todo después en YouTube, ¿qué características entonces tendría una mujer empoderada, como tú mencionas, con una autoestima sana, que compita consigo misma? ¿Qué características tendríamos que buscar entonces o aspirar a tener para estas mujeres que nos están viendo el día de hoy, Beatriz? Una mujer empoderada debe contar con las siguientes características. Primero, seguridad en sí misma. Segundo, aceptación. Que tú sepas lo que vales, lo que eres, lo que quieres y lo que mereces. Tercero, reconocimiento como ser humano desde tu punto de vista afectivo y también sexual. Saber lo que sientes, lo que te gusta y lo que no. También es muy importante para esto del empoderamiento femenino que sepas verdaderamente cuáles son tus virtudes y cuáles son tus debilidades y que toda debilidad la conviertas en una fortaleza. Pero para ello es muy necesario que tengas mucha inteligencia emocional porque, Rodolfo, nosotras las mujeres también, con nuestros cambios hormonales, con toda la exigencia en casa, a veces nos agobiamos. Entonces tenemos que buscar la manera de equilibrarnos a nosotras mismas para entonces poder empoderarnos. Si una mujer está irritada, si una mujer no sabe lo que quiere, si una mujer básicamente no cumple con sus propias normas o sus propias exigencias como responsabilidad, valores, honestidad, no puede haber un empoderamiento. Cuando una mujer conlleva su área conductual y su área emocional en un equilibrio, ok, entonces ahora podemos hablar de un área sexual y así es, se forma un esquema hermoso de lo que llamamos amor propio. Iríamos coherente. Por partes. Iríamos por partes. ¿Y dónde dirías tú entonces que toda esta autoestima que va por partes y luego se une, cuál sería el origen para una buena autoestima? Porque esto no es una asignatura que se aprende en la escuela, en el colegio, en la universidad. Es así. ¿Cuál dirías tú que es el origen, como abreboca, en este segmento para que nuestros televidentes comprendan un poquito que el tema de hoy, autoestima femenina y pareja, tiene un punto de inicio? ¿Cuál para sería? Para mí el origen de la autoestima conlleva el autoconocimiento, porque el conocimiento es poder. Correcto. ¿Y ese autoconocimiento de dónde vendría? De ti. Tú tienes que hacer un esquema, tú tienes que hacer un estudio como mujer. Incluso pueden hacer una hoja de vida.
¿Hay alguna edad en la que tú creas que ya se deba comenzar a trabajar en la autoestima femenina? Considero que desde la pequeña o desde la infancia debería. Deberían de enseñar a las niñas a que ser princesa no es sinónimo de ser una mujer que no haga nada. Son errores de concepto. Una mujer princesa es aquella que hace todo por su propia corona, por decirlo así. Entonces, desde la muy pequeña edad, tomando en cuenta que no está como una asignatura desde educación básica. Correcto, como pedagoga tú lo sabes. Es así. Considero que por lo menos desde el primer momento donde una mujer está llorando, se está comparando, se siente no apta, ahí ya debe de trabajar su autoestima. Desde el primer momento en el que está sufriendo por su estereotipo físico, desde el primer momento donde a nivel de pareja siente miedo, donde no es ella misma, cuando pierdes tu autenticidad y pierdes tu personalidad, una parte de ti muere como mujer. Y es muy difícil. ¿Tú crees que esto de la autoestima, como para hacerlo de alguna manera en este bloque cronológico, desde niñas, se puede ir detectando si la autoestima está en un nivel saludable, alto o bajo? Sí, desde 4 o 5 años ya podemos notar 4 o 5 años. ¿Cómo lo detectarías? Tú con tu experiencia en pedagogía, sé que has sido directora de un centro educativo en Venezuela y que tienes obviamente muchos pacientes en el área de las mujeres. ¿Cómo le podríamos decir a nuestros televidentes que tienen hijas que vayan observando o detectando en esas niñas chiquitas cómo está su autoestima? ¿Qué les podrías decir? La niña normalmente dice que es fea. Dice, mamá, no me gusta el cabello así. Mamá, se burlan de mí en la escuela. Mamá, hay unas niñas que son mejor que yo, parte del bullying, y que se deja atacar por el bullying. Porque el problema no es que haga, o sea, es un problema el bullying. Correcto. Pero cuando una persona tiene su autoestima estable, el bullying no afecta. No se interioriza. No, no se internaliza y realmente. Eso es cuando hay baja autoestima. Sí, son señales. Cuando hay baja autoestima, todo se afecta. Normalmente hay una irritabilidad del carácter muy notoria. En los niños. Especialmente en las niñas. Okay. También comienza el aislamiento, no quiero bailar, no quiero compartir, no quiero socializar, sabiendo que a la niña le encanta bailar. ¿Por qué baila en casa y en la fiesta no? Porque en casa habla, comunica y en el aula no. Eso es para la baja autoestima. Para la baja autoestima. Vamos a dejar entonces para el siguiente bloque un poco cómo detectar la alta autoestima y saber controlarlo para que exista un equilibrio. Así que no se pierdan el televisor, volvemos enseguida a Quien Viva Mejor, su médico en casa. Estamos de vuelta en Viva Mejor, su médico en casa, con el tema autoestima femenina y pareja. En el bloque de ahora vamos a tocar algo característico que son los mitos, pero no sin antes culminar brevemente lo que mencionábamos de los indicadores que pueden ver los padres y madres de familia con respecto a los niños, a las niñas en este caso, cómo está la autoestima. Mencionamos un poquito cómo detectar la baja autoestima. Beatriz, ¿cómo detectaríamos ahora en una niña una buena autoestima o una autoestima saludable? Una autoestima saludable se detecta porque no hay comparación, hay aceptación y hay desenvolvimiento de su personalidad con toda la forma de su autenticidad. En las niñas. En las niñas. Ella misma fluye tranquilamente y no tiene miedo a la aprobación o desaprobación social. ¿Tiene algo que ver cuando dicen mi niña es feliz? Es una niña libre, es una niña tranquila, es una niña que la ves más enfocada en sus actividades que en comparaciones. Perfecto. Básicamente la comparación, como lo acabo de mencionar en un par de veces anteriores, es clave, clave. Clave de una baja autoestima. Clave, tanto para detectar que es baja o alta. Si mi niña se compara mucho, baja. Si mi niña no se compara, bien, saludable. Excelente. Por acá lo podemos pendular. Es una manera de poderlo ver. Correcto, muy bien.
Ahora voy a invitarlos, recuerden que estamos en vivo. Pueden llamarnos al 042-22-1618 anteponiendo los prefijos correspondientes dependiendo de la ciudad donde se encuentren ustedes para que aprovechen y realicen las preguntas necesarias a nuestra querida invitada, la Magister Beatriz Espina. También nos pueden seguir en redes sociales, Viva Mejor TV, en Facebook e Instagram, para que vean un poco nuestras historias y conozcan un poco más de este tema y también puedan hacernos las preguntas que deseen de manera anónima. Beatriz, vamos a pasar a los mitos. Acá en Ecuador tenemos una característica muy única con respecto a estos temas, que creo que yo las compartimos bastante con otros países, estos mitos, prejuicios y tabúes. Con respecto a este tema, hay uno que me pareció bastante interesante y dice así: ¿la superwoman o la supermujer es una realidad, mito o realidad, Beatriz? Es una realidad desde la perspectiva de donde no haya ego. Todas somos unas supermujeres, indistintamente de. Mas no hay que pensar que ser una supermujer es ser perfecta. Ser una supermujer es sencillamente ser tú misma. Y ahí eres grandiosa. Auténtica. Auténtica. Mas no aquella que cumple con todo. Porque ahí sí sería un mito. No, claro. No podemos cumplirlo con todo. Pero con lo que hagamos, seamos unas grandes mujeres. Justamente cuando esta terminología, la superwoman o supermujer, está bastante acuñada en el aspecto de algo que tú mencionaste. Las mujeres en la actualidad tienen roles. Hay expectativas distintas. Tal vez no sean las más justas todavía. Pero se cree que si la mujer ahora exige, pide libertad, trabaja, quiere igualdad, quiere hacer todo lo que hace un hombre, se aspira y se espera que en la casa cumpla con todo. No puede. Y con el marido, y con la pareja, y con todo. Humanamente no somos unas máquinas. Exactamente, por eso la terminas superwoman. Claro, ser una supermujer implica que en lo que tú te enfoques seas grandiosa. Mas no hay que creer que es una superwoman, es cumplir con todo. Sin descuidar también, obviamente, otras partes, claro, del contexto. Hay un 100% en toda mujer que se va a desligar en un 20-20 y 20. 20% como mujer, 20% como madre, 20% como esposa, 20% como hija, 20% a nivel laboral. Profesional. Esto es lo que se puede caracterizar como una supermujer. Si no eres esposa, en este caso, también está tu rol sexual, que correcto, viene siendo parte de lo mismo. Entonces, allí eres una gran mujer. Ahora, si quieres un 20, tienes este 100 y también quieres independencia, viajes, ya, aquí hay una falla de conceptos, hay una autoexigencia en un mal empoderamiento. Y ya no lleva a una cuestión saludable. Exactamente. Mira tú qué interesante. Ya llevamos a ego. Tenemos muy claro eso porque justamente este es uno de los mitos que se está comenzando a tomar fuerza, podría decirse así, por el nivel de ambición, tal vez saludable y competitivo, en el ámbito sobre todo laboral, y que luego en motivos de consulta, que creo yo tú lo has tenido muy parecido a mí en la parte de nuestros consultantes o pacientes, de que dicen, mi esposo está celoso de mi trabajo. Vamos al siguiente mito. La autoestima depende mucho de la interacción con la pareja, Beatriz. ¿Esto es un mito o una realidad? Es una realidad. Es una realidad. Sí, como tú te amas, tú te vas a interaccionar con tu pareja. Si tú como mujer no te amas, no te aceptas, no te quieres, no te valoras, tu interacción puede ser de una salud muy baja. Puedes estar padeciendo de celotipia, puedes estar aceptando situaciones de maltrato. Entonces tu interacción de pareja está vinculada a tu amor propio. Yo me amo para entonces poder amar a una pareja. Pero eso no significa entonces, con este mito, que es inversamente proporcional. Como mi pareja me trate, mi autoestima va a estar No, yo no puedo depender. Completamente distinto. Claro, no pueden depender mujeres de que el hombre las trate de una manera para que ustedes se amen. Es decir, me tratas bien, te amo, te doy amor, te doy cariño, te doy sexo. Si me tratas mal, no. O sea, no es que no tiene que ver ese tipo de interacción. No, usted como mujer es una buena mujer siempre, para siempre y por siempre por ti y en efecto para los demás. No dependas de alguien para ser grandiosa. Perfecto, queda sumamente claro. El siguiente nos indica la independencia financiera, justamente a lo que estábamos conversando, y superación intelectual. ¿Es un atractivo en las mujeres, mito o realidad, Beatriz? Es una realidad. Es una realidad. Vamos, esto es en perspectiva del varón. ¿Cómo así es una realidad?
al hombre le encanta una mujer inteligente. Le fascina. De hecho, la inteligencia es la mayor estrategia erótica. Sex appeal. ¿Qué te hace mencionar casualmente eso? Porque creo que aquí nuestras televidentes van a encontrar un punto muy particular como los hombres. ¿Por qué diríamos que la parte de la inteligencia sería un sex appeal? Mira, porque una mujer inteligente te lleva a pensar que es capaz de hacerte feliz. Entonces, estamos hablando desde la perspectiva del varón. A un hombre le fascina una mujer inteligente por esto. A un hombre le encanta una mujer segura de sí misma. Los hombres aman a las mujeres que se aman. Y la independencia financiera, ¿qué dirías aquí? Porque esto también es una realidad. Vemos ahora casos en que la mujer puede incluso ganar más que el varón. Si el hombre tiene buena autoestima, le va a gustar una mujer que tenga un tipo de independencia financiera. O solvencia financiera. O solvencia. Cuando el hombre no le gusta esto, es porque hay un machismo de fondo. Entonces, la inteligencia y la solvencia financiera va a ser un gran atractivo para el hombre que también es empoderado. No para cualquier hombre, para un gran hombre también como ella, pero para un hombre que presente machismo, que presente miedos o inseguridades, más bien la vea como una amenaza. Es una amenaza para él y sale corriendo. Mira qué importante esto que tú mencionas. Que es lo que está pasando, muchas mujeres grandiosas solas. Exacto, eso es algo que sucede ahora. Dicen, ¿cómo puede ser que una mujer tan bella, tan hermosa, tan exitosa, no tiene a nadie a su lado? Ajá. Porque también creo yo, si lo hablamos en la perspectiva del varón, que sería justo también, de que muchas veces los hombres ponen en pedestales a ciertas categorías, cierto tipo de mujeres que tienen por lo general esto, una superación intelectual, una independencia financiera, y creen que son inalcanzables y el trato se compromete y no resulta. Pero muy bueno lo que tú mencionas, es decir, tendría que haber un match. Tendría que haber un equilibrio. Exactamente, para que sea exitosa. Pero en parte está bien, muchas mujeres se asustan y me dicen en consulta, pero si yo mejoro mi autoestima, nadie se va a fijar en mí. Porque no tengas miedo de eso. Las estadísticas de hombres que puedan buscar estar contigo van a bajar, pero los que lleguen serán de calidad. De calidad. Ah, mira, qué interesante. Miren, tenemos una perspectiva fenomenal para todas las mujeres que nos están escuchando. Y ojo, hago énfasis en los varones también, porque esto es de parte y parte. Si queremos estar con una pareja, con una mujer que evidentemente pueda sumar en una relación y que ambos sean felices, pues obviamente aquí tenemos una receta que se ha distribuido incluso en 5 partes, como mencionaste, 20-20-20 y otros factores más. La siguiente nos dice, el siguiente mito, por favor. En pareja, siempre todo va a funcionar bien para el amor, Beatriz. ¿Mito o realidad? Mito. ¿Es un mito? Claro, no siempre todo va a funcionar bien. Realmente la pareja consiste más bien en aprender a que las cosas, aunque a veces salgan mal, podamos convertirlas en algo que esté bien para los dos. Para ambos. Pero no significa que porque hay amor ya todo va a estar bien. El amor es un trabajo. El amor es una construcción de ambos. Fíjate que esa palabra amor que está puesta al final de ese mito es casualmente una de las primeras cosas que aparece en el discurso de las parejas. Yo lo hago por amor. El amor todo lo perdona, todo lo quiere, todo lo puede, y alojamos toda esa fe, esa propuesta en el amor y nos olvidamos que hay trabajo de por medio, como acabas de hacer énfasis, es decir, el amor no está al final. Exacto, y que no vas a aguantar algo que no te gusta por amor. No. Y eso usualmente, y mira qué interesante, eso usualmente lo dicen las mujeres. Lamentablemente. Y no hay que dejar de lado. Si eso es un discurso que lo hemos visto muy frecuente en las mujeres y en las niñas, yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo con nosotros. Recuerden que nos pueden llamar al 042-22-16-18 para debatir un poquito este tema. Es el hecho también de que los varones lo puedan usar como escudo. La famosa la prueba de amor. ¿Te has dado cuenta? La prueba de amor. Para determinar, exactamente, no. Para determinar que tú quieres seguir siendo mi pareja. Vamos a darle un poquito de vuelta a este mito. Tú quieres ser mi pareja, tú realmente me quieres, quieres ser feliz, entonces la prueba de amor. Tenemos un mito en pantalla, una dama en la sociedad y una experta en la intimidad. Hemos cambiado un poquito, pero todos conocen la frase acá.
Cuéntame, Beatriz, ¿eso sería un mito o una realidad? Eso es una realidad. Es una realidad. Claro, ¿por qué? Claro. Mayormente una mujer que esté empoderada, que se ama, va a ser una dama en la calle, respetable. Pero en la intimidad va a ser una experta porque es segura. Ella va a fluir como un manantial en su propio cuerpo. Va a ser exquisita, va a estar divina. No tiene tabúes, no tiene miedos. No se Pero ocultaría. Socialmente, fuera de la cama, una dama. Porque cuando tú te amas como mujer, tú te entregas a una pareja estable, ¿sabes? Y ahí es donde se conceptualiza. Parte del amor propio. Más allá de mitos y todo, cuando tú te amas, eliges bien a una pareja. Es decir, la promiscuidad, que es base para saber cuando hay un problema de baja autoestima. Exactamente. Todo lo contrario, cuando tú te amas, tienes parejas estables. Y fíjate, este mito a mí me gusta siempre verlo a modo de espejo también. Si estamos esperando tener una pareja, una mujer que sea una dama en la sociedad, que tú digas, wow, tu esposa, tu pareja es una muñeca, es una princesa, es una reina. Y te preguntan como hombre, ¿y cómo es en la cama? Oh, sin palabras, no hay que dar detalles. ¿Cómo sería entonces el hombre? ¿Cómo sería en la sociedad? ¿Y cómo sería la intimidad? Porque ahí viene la parte machista, Beatriz. Yo considero que debe ser igual. Un caballero en la calle y un experto en la cama con ella. Mira tú qué interesante. ¿Y tú crees que eso se da? No. Ah, no es lo justo. No, lamentablemente no. Si nos están escuchando hombres, por favor. Por supuesto que sí. Se debe de aplicar igual. Claro. Fíjate eso porque usualmente vemos un patrón de expectativa. Como dice este mito, yo quiero una mujer que sea una dama aquí y acá fuego. Pero el varón, en cambio, se muestra socialmente diferente. Sí, claro, socialmente se nos ha vendido la idea de un varón que sea socialmente experto y en la cama experto y siempre un experto. Y es lineal. Ajá, y no funciona. Entonces más bien busquen un caballero y que en la intimidad... Y ahí sería distinto, y ahí hace match. Sería ahí mucho más saludable. El empoderamiento masculino. Y el femenino. Y el femenino. Y sería ahí definitivamente parte y parte. Exacto. Muy bien. Y ahí hay amor si se construye. Excelente. Hemos culminado este bloque de mitos y realidades. Esperemos que les haya gustado mucho. Recuerden que nos pueden llamar al 042-22-1618 anteponiendo los perfiles correspondientes dependiendo de donde se encuentren. Y Viva Mejor TV, Facebook e Instagram. Regresamos enseguida aquí en Viva Mejor TV. Estamos de vuelta en Vida Mejor, su médico en casa, el día de hoy tratando el tema autoestima femenina y pareja. Vamos ahora a abordar la temática con algunas preguntas específicas que nuestra especial invitada nos va a dar sus respuestas y obviamente nos va a enriquecer un poquito más con conocimiento para que podamos ponerlos a prueba justamente en nuestras vidas. Recuerden mucho, el énfasis del programa del día de hoy va para ustedes, damas, para ustedes, mujeres, para ustedes, trabajadoras, esposas, parejas, amantes y también... muy directo a los caballeros, a los varones, para que puedan realmente potenciar y como nos mencionaba anteriormente la actriz, en los bloques existe un empoderamiento equitativo entre varones y mujeres. Para ello, Beatriz, ¿qué nos puedes decir qué es la autoestima como definición o concepto? Para tenerlo bastante claro, lo hemos hablado, alta, baja autoestima, pero ¿qué es la autoestima al final? La autoestima es la base de amor propio que te construye como mejor persona, desde una manera estructurada en autoaceptación, autoconcepto, identidad, personalidad y autenticidad. Pilares que construyen el amor propio. Excelente. Y como hemos dicho, pues creo que yo, haciendo énfasis en la palabra autoestima, viene de uno mismo. Claro. Es decir, no vamos a esperar que alguien nos lo dé. Autoestima es la autovaloración, autocariño, que auto te ames.
que no dependas de nadie, que te cuides, te valoras y te quieras de tal manera en la que puedas florecer, crecer. Ser feliz. Ser feliz, brindar, incluso aportar a los demás. Una persona que se ama ayuda a otros. Entonces, base de esa autoestima comienza por nosotras mismas. Excelente. Ahora, ¿cómo definiríamos, Beatriz, lo que realmente es una pareja desde el punto de vista saludable? Ay, una pareja saludable, señores, es aquella que no te genera angustias ni problemas, sino todo lo contrario. Cuando tienes una pareja sana, sientes paz en sus brazos, en sus besos. No estoy diciendo con esto que no hayan problemas. Crisis. Ni crisis, pero sí estoy diciendo con esto que no es algo patológico, que puede ser algo, un problema o situación o conflicto eventual. Pero una persona que diariamente te está ocasionando una angustia, una ansiedad indistinta, exponiendo el caso de que tú presentas salud y esta persona no es coherente con su comportamiento, pues no es sano. También una pareja sana, saludable, es aquella que te lleva a la gloria por medio de la intimidad, que no te hace mendigar. ¿Sí? Eso dolió, pero es verdad. Por supuesto. Una pareja saludable es la que te ayuda a crecer. No te limita, no vive en crítica contigo, te aporta más bien a que puedas trabajar y luchar por tus metas. Te aporta que puedas estudiar, a que seas tú feliz, claro, a crecer. Te voy a replantear esta pregunta de una manera muy particular que creo yo muchos de nuestros televidentes se van a sentir identificados. ¿Es posible, y esto lo decimos nosotros los ecuatorianos bastante, pero en otro contexto, es posible decir, ese niño, esa niña, ese adolescente, definitivamente viene de una pareja feliz o de un hogar espectacular? ¿Se puede tomar eso como muestra, como un indicador, cómo se comporta un hijo, una hija, respecto a una pareja que sea feliz, saludable? No, claro, claro que sí, porque donde hay padres sanos, hay niños felices. Normalmente cuando papá y mamá no se la están llevando bien, los niños son... Manifiestan eso. Claro, manifiestan eso a través de su comportamiento. Mira que hay un dicho y lo voy a decir, niño malcriado encuentra padre y madre en todos lados. Acá lo decimos bastante. ¿Sí lo has escuchado? No lo había escuchado. ¿No lo has escuchado? Sí, niño, niña malcriada, encuentra padre o madre en cualquier lado. Tú vas a un lugar, se me ríen acá, vas a un lugar y dices a ese niño, mira qué berrinche o qué malcriado, le pegó a la mamá. Y si hace mucho, viene una persona y dice, niño, shh, oiga, es mi hijo. Sí, pero ahí es donde yo te reformulo esta pregunta porque creo y estoy convencido, y tú como pedagoga, cuando vemos niños o niñas y decimos, qué ejemplar, qué educadito, qué educadita, qué princesa, qué ejemplo. Y a veces quieren compararlos. ¿Por qué no te comportas así como el hijo de fulano? Eso es fatal. Eso destruye la autoestima del infante. Uh-huh. Tú no puedes educar a un niño en base a comparaciones. Tú tienes que educar a un niño en base a la motivación, en base a que pueda él mismo, si vas a comparar, que sea con conceptos. ¿Con qué? Pero no con personas. Y eso también pasa con la pareja. Por eso justamente te llevo esta pregunta al hecho de decir, ¿pero por qué tu mejor amigo trata tan bien a su esposa y tú a mí no? Porque usualmente idealizamos, como seres humanos, creo que tenemos mucho esa tendencia de idealizar o ver lo mejor en otros para quererlo copiar. Sí. Y la autoestima, en cambio, no es eso. No es copiar el ejemplo de una pareja feliz o de una pareja de portada de revista o de portada de Instagram o de Facebook, sino la de uno mismo, ¿correcto? Es así, y que si tú estás comparando otras parejas para hacer que tu relación sea así, es una no fantasía. Te estás queriendo, es una fantasía. Estás haciendo ficción aquí. ¿Cómo no? Mira qué interesante. Ahora, la siguiente pregunta, ¿crees tú posible, Beatriz, que exista la conciliación de la vida laboral, personal y familiar en la posmodernidad para las mujeres? Sí. Sí, pienso en eso. ¿Sería capaz ese sí tuyo tan tajante, que tenga que ver con el 20-20-20-20-20 sí, que mencionaste? Creo fielmente que una mujer puede llegar a su 100% desde varios puntos de vista bien enfocada, okay, sin perderse de núcleo a ella misma. Solo para recordarle a nuestros televidentes, que eso fue en el bloque anterior, ¿cuáles son el 20-20-20-20 para una mujer con una buena autoestima? Se suma un 100.
20% tú como mujer, 20% como madre, esposa, hija y a nivel laboral. Tomé en nota. El rol de esposa entra, si no eres casada, la parte sexual o de pareja. Perfecto. Entonces, todo comienza así. Si hay más roles en tu vida que los puede haber, perfecto, pero no te desenfoques de estos 5. ¿Tú crees? Porque si no hay un mal empoderamiento. ¿Crees tú que ese 20-20-20 en 5 partes de las mujeres aplica también para los varones? ¿Cómo no? ¿Es el mismo? Exactamente igual. Sí. Fíjate que uno de los conceptos sociales es que la mujer, el hombre. O sea, el hombre. O el hombre. O el hombre. La mujer. Se trabaja exactamente igual. ¿Y las diferencias? Hombre, la diferencia no hay. No hay. El amor propio no tiene género. Ah, perfecto. Si lo ponemos así, ojo, estamos haciendo en el amor propio, no hay género. Exactamente. Ahí la autoestima estamos no igual. Tiene género. Entonces el hombre también tiene que el 20-20-20-20. Sí, señor. Excelente, muy bien. Ha quedado bastante claro. Ahora, ¿en qué influye, Beatriz, el reconocimiento para que funcione una relación de pareja? Recordando un poco la pirámide de Maslow, que tanto decimos nosotros, mira, es que no me reconocen, yo hago todo esto y a la hora nadie me quiere o no se toma en cuenta y solo se me ve lo negativo, mis errores, mis problemas y la autoestima de la mujer se ve comprometida. Entonces, ¿influye el reconocimiento para que funcione una relación de pareja? Claro que influye, muchísimo. Mira, una cosa es el amor, una cosa es el deseo, una cosa es la ternura y otra es el reconocimiento. Hay parejas que fracasan por pérdida de reconocimiento. ¿Tanto así? Tanto así. Verdaderamente. Pérdida sí, total de reconocimiento. Pérdida total de reconocimiento amándole. ¿Qué sucede? Hablo de un reconocimiento no de ego. ¡Wow! Tú eres excelente todos los días. Ya, y esto no. Claro. Pero sí es grandioso estar con una persona que tú amas y que admiras. Si no hay admiración. No funciona. No funciona. He escuchado casos, Beatriz, no sé si estás de acuerdo conmigo, de parejas que dicen, en este caso haciendo énfasis en la mujer, dice, mi esposo me reconoce considerablemente cuando le cocino, cuando le hago algo en la camita, cuando hago esto, pero cuando tengo un ascenso, una promoción, un evento en el trabajo donde me destaco, no me dice nada. Y eso es fatal. Y el reconocimiento nace de la humildad, de la cero competencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer desde el momento en el que me trae un vaso de agua hasta el cargo donde puede ascender. O sea, tú tienes que ser una persona que reconoce desde lo micro a lo macro. La humildad, la admiración. Si tú estás con alguien buscándole defectos, buscándole la caída, eres tóxico. Bueno, esto sería a ver a la persona, a la mujer, al hombre como una parte integral. Es decir, claro. Te reconozco desde el vaso, como tú mencionas, hasta te reconozco un premio o algo que te haya sucedido en tu vida laboral. Exacto. O social. Y si hay algo que está mal, lo reconoces precisamente porque le amas, con cariño se lo haces saber. No con críticas, ni con comparaciones, ni nada de eso, porque el amor es lindo, el amor es íntegro. Y normalmente cuando tú te amas, eres una persona fresca, al menos que sea algo muy, muy trascendental, que ok, pueda te comprometa. Y sin embargo, ahí viene la otra pareja, que si también tiene buena autoestima, te va a ayudar. Te suma. Como usualmente decimos, que no te reste, que te sume. Que te sume. O porque tampoco es que estamos siempre en un 100%, de que no, yo sumo y soy el que motiva a mi pareja. El 100 no existe en una relación de pareja. Ahí no. No. Muy bien. Pero sí existe que no baje por menos de un 80. Es decir, bajando el 80% ya tendríamos una alerta, sí, para trabajar. Sí. Interesante. Eso sería un tema para otro programa, definitivamente, los indicadores para llevarlos a consulta. Y esto también nos deriva a la siguiente pregunta. ¿Vivir en la realidad, aunque a veces sea doloroso, es una manera de ser feliz? Sí. Sí, es posible. La felicidad es consciente. Es decir, puede haber dolor. Puede haber dolor. Porque muchas veces las personas dicen, las mujeres, es que me duele estar contigo, es que siento que me cuesta, o el varón. Y dicen, cuando hay dolor, no es saludable, me voy, quiero a alguien que me haga solamente feliz. No, tú tienes que ser, o sea, tú tienes que reconocer cuando hay un dolor, si de verdad se puede trabajar, modificar, negociar. Pero la felicidad no es because so happy, no. La felicidad es consciente, es punzante muchas veces. La felicidad, si lo hablamos desde una estructura psicológica, es un estado de ánimo. ¿Ok? Es un estado, correcto. Es un estado. Como de el ánimo. Estado de WhatsApp, ¿ok? No es perpetuo. Pero cuando tú manejas con un criterio saludable de conciencia, de dominio,
de modificación. Tú eres feliz aunque estés pasando por una situación de conflicto, de dolor. Sencillamente por el hecho de estar vivo, de estar trabajando por ser mejor, ya eres feliz. Claro, la salud lo es todo. Fíjate que has mencionado algo bastante interesante que hace relevancia a la pregunta final, que es justamente como a veces nos planteamos las relaciones de pareja, porque ya estamos en ese tema, que es justamente esto. La sumisión / dominancia son las dos formas en que identificaríamos una pareja en su interacción. Es decir, lo típico que dicen, a ver, ¿quién es el que dice las cosas, el que manda en el hogar y quién es el que hace caso? El sumiso, el dominante. ¿Tú crees que esta sea la manera correcta en que identificaríamos una pareja, la forma en que interactúan? Desde un punto de vista personal y profesional, no creo que sería la manera correcta. Creo más en la igualdad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que siempre uno de los dos es más dominante, otro es más sumiso, pero pienso que se debe de trabajar la igualdad. Tiene que trabajarse la igualdad. Vamos a regresar con esa importante respuesta después de esta pausa. Aquí en Vive Mejor, su médico en casa. No se muevan ustedes, lo esperamos. Estamos de vuelta aquí en Vía Mejor, su médico en casa, con el tema de autoestima femenina y pareja. Para finalizar, no vamos a dejar de lado la pregunta del bloque anterior, que era muy interesante, sobre la sumisión y dominancia, la forma en que identificaríamos lo que es una pareja en su interacción. Beatriz, nos mencionabas previamente que no necesariamente es así, que debería haber un equilibrio. Debería. Debería, pero una realidad. Veámoslo desde esa perspectiva. Una realidad. En una que casa siempre dicen quién manda. Y casi siempre es la mujer. Ah, casi siempre es la mujer. ¿En qué sentido? ¿La que manda en la casa en qué? Al final siempre el hombre hace caso. Pero hay un porqué. Por favor, dinos el porqué, porque a muchos hombres les va a interesar. ¿Por qué será que hacemos caso? Porque el hombre se rinde, el hombre dice ya, está bien, ya. ¿Nos hace la psicológica? Sí, nos hace la psicológica y nos hace creer que sí, pero realmente es un tema. Normalmente el hombre manda, luego la mujer refuta y al final el hombre dice, listo, ya lo hice ella. Y se hizo lo es que como ella para quería. Evitar el conflicto, ¿sabes? Paz y amor. ¿Sabes? Irónicamente, un profesor, un docente mío que quiero muchísimo de psicología clínica decía, hombres tienen que tener claro algo. Ustedes no son los que se casan, a ustedes los casan y a ustedes los escogieron. Sí. Y uno se pone a pensar, yo me acuerdo que estaba en segundo o tercer año en la universidad y yo decía, a ver, ya va, como dices tú. ¿Cómo es eso? A ver, si uno decide con quién quiere estar y cuando se va a casar lo conversa, lo planifica. No. Ahora, en la casa, en el hogar, que es donde usualmente apuntamos bastante y luego nos vamos a la parte económica y dicen, a ver, ¿quién manda en el hogar? Y creo que yo es una tendencia, tal vez, no sé si en toda Latinoamérica, que dicen, en la casa manda la mujer. Es en toda Latinoamérica. ¿En serio? Sí. ¿Tú que has viajado tanto? Sí, te lo digo porque estudio situaciones, trabajo con mujeres en distintos países y bueno, realmente es una realidad, pero sin embargo, tú como mujer también no siempre puedes llevar la batuta, deja que el hombre haga cosas por ti, es un trabajo, es difícil, en especial cuando la mujer viene de estar sola o cuando la mujer viene de un maltrato, o sea, dejarte ayudar es como da miedo, pero deja también que tu hombre aporte a la casa, deja también que tome decisiones, muchas mujeres dicen. Pero Beatriz, si yo le digo que repare la estufa y no lo hace, lo hago yo y mejor no le digo nada o le formo un conflicto, déjalo tranquilo, si él dice que lo va a hacer, lo va a hacer en 10 días, 20, un año, pero lo va a hacer. Pero también es algo. Claro, y la dominancia
ahí sí creo que vamos a coincidir 100%. Usualmente se considera que la dominancia en la pareja, en la parte íntima, es el varón. Ajá. Porque si es al contrario, eso es candela y se vuelve un problema. Que digan quién domina en la parte íntima, que sea la mujer, creo que es uno de los mitos que suele todavía permanecer. Sí. Y que actualmente, al menos lo he visto en muchos pacientes y consultantes, dice, caramba, mi mujer está cogiendo la batuta. Y digo que fue a las charlas de empoderamiento de Beatriz, digo. Porque, caramba, o sea, sí, es una realidad. Creo yo que con el empoderamiento femenino comienzan a tomar ya un rol un poco más participativo. Yo pienso que tanto la... Beatriz, tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Aló. Hola, buenos días. Aló, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Jiménez. Estoy llamando desde la península de Santa Elena, desde esas líneas, con el ánimo de hacer una breve, concisa y... Excelente, Eduardo. Cuéntanos, te escuchamos. En relación al tema, yo quisiera saber lo siguiente, en calidad de ciudadano. ¿Qué grado de consideración se le puede dar a aquellas mujeres que, pese a los maltratos, pese a los problemas que pueden haber tenido en el pasado, tienen la suficiente valentía y el suficiente heroísmo, cosa no tan usual hoy en día, virtudes no tan usuales porque... Correcto. Para tratar de ser heroico y tratar de ser valiente y serlo, como que hay un espacio no tan fácil de poder cubrir. La pregunta es, ¿qué grado de consideración se le puede dar hoy en día a aquellas mujeres jóvenes que, pese a haber tenido en el pasado cualquier situación difícil por la que quieren atravesar, llegan a obtener tal grado de heroísmo y valentía que trabajan, que laboran, que se autoeducan, que se instruyen y que proyectan una buena imagen? La pregunta es, ¿qué grado de consideración la sociedad se le puede dar a una mujer en esta situación? Gracias, buenos días. Gracias, Eduardo. Muy amable por tu pregunta. Beatriz. Absolutamente el mayor grado de consideración. ¿Y reconocimiento? Sí, porque de verdad que superar sombras, superar traumas, superar obstáculos, miedos, requiere de ser muy valiente, muy inteligente y muy empoderada. Y esta mujer... sea la que sea que esté escuchando, lo merece toda la consideración del mundo y todo el amor del mundo. Espectacular, y creo que Eduardo está haciendo match en ese sentido, porque si hace una pregunta como esa, definitivamente es porque la respuesta va haciendo consonancia con su intención de fondo. Así que felicitaciones, muy agradecido por esa pregunta. Recomendaciones que nos puedas dar entonces, Beatriz, con respecto a la autoestima femenina y a las parejas. ¿Qué recomendarías a nuestros televidentes que nos están escuchando el día de hoy? A las mujeres, a los hombres. Primero, ámate tú, quiérete tú y prepárate tú para entonces poder amar a alguien. Si ni siquiera sabes darte amor a ti mismo, ¿cómo pretendes estar en pareja? Todo comienza por ti. Segundo, enfoca tu sexualidad desde un punto de vista saludable. Elige bien a la persona con la que vas a tener intimidad y fluye, sin tabú, sin miedo, sin traumas. Y si tienes traumas, trabájalo en terapia. Tercero, no compares. Y si vas a criticar, sé asertivo. Si vas a decir algo que no te gusta, ten tacto verbal en tu voz antes de hablar, porque a veces la crítica puede destruir fácilmente, en especial si una persona viene con fallas de autoestima. Tino, tono y tacto, solemos decir acá. Ah, me gusta eso. Tino, tono y tacto, tino, para decir tono las cosas. Y tacto. I like it. Otra parte, trabaja, haz lo que te gusta, rompe tus esquemas, sé feliz, fluye. O sea, relájate y lucha por tus sueños, lucha por tus metas, aunque los demás no estén de acuerdo contigo. Las conocemos como emprendedoras. Claro. Muchas mujeres actualmente hacen eso. Sí, sé auténtica, camina sin miedo. Vístete como te gusta, no como la gente dice que debes de ser. Peínate como te gusta, usa el color de cabello que te gusta. ¿Sabes? No trates de imitar un estereotipo de belleza. Ya tú eres bella sencillamente cuando te aceptas. Y constrúyanse en el marco de pareja, constrúyanse desde un punto de vista solidario. Tu pareja es tu amigo, no un combatiente de batalla. Entonces, por favor, trátense con un poco más de ternura, con un poco más de amor, de negociación y ayúdense mutuamente a crecer. En efecto, eso va a contribuir a unos niños sanos. Si es niña, que ella vea a su mamá, mamá se quiere, y si es niño también. Ahí está el ejemplo que mencionamos y hacemos tanto énfasis. Exactamente. El ejemplo marca significativamente una gran diferencia al momento de criar hijos. Y
último consejo, no te olvides de tu rol de hija. El 20. Aunque tengas problemas o dificultades con tus padres, debes de ser un buen hijo porque eso te va a ayudar a ti. Una buena hija. O una buena hija. ¿Sabes? Este es el complemento que tú mencionabas, 20, sí, 20, 20, 20. Sí. Mira qué interesante. Con esto yo creo que deberíamos concluir dejando muy, muy claro que la parte de la autoestima viene de uno mismo. Quererse, autoaceptarse. Y que la importancia del tema de hoy, haciendo énfasis en lo femenino, sin haber dejado de lado, por supuesto, a los varones, es de entender que en la sociedad en la que vivimos, como bien mencionas, casi que a lo largo de toda Latinoamérica, el nivel de machismo exige ahora hacer énfasis en estos temas para tener unas relaciones de pareja saludables, que son las consecuencias, y por ende hijos ejemplares, por decirlo de algún modo. También entiendo, Beatriz, que estás visitándonos aquí en Guayaquil, Ecuador, por dos eventos que tú, muy linda, nos has traído aquí las entradas. Cuéntanos un poquito, a ver. Bueno, es que parte de autoestima, señores, es aprender de sexo. Uh-huh. ¿Y ese es un evento para cuándo? Este evento es para el día viernes. Este viernes. Mañana. La conferencia se denomina Y así se hace el sexo. Son 2 horas y media de clase magistral de sexualidad, enfocada para la mujer, para el hombre y para la pareja. Ah, excelente, pueden ir solos acompañados. Sí. Muy bien. Y el día sábado tenemos... Al día siguiente. Pasado otro mañana. Evento que se denomina la caja negra del sexo. Como la de los aviones. Como la de los aviones. 2 sexólogos se van a unir y van a llegar con una caja y muchos instrumentos en esa caja, donde vamos a poder explicar también desde un marco científico, educativo y divertido cómo salir de la rutina, qué instrumentos utilizar cuando ya te lo sabes todo. Aquí aprendes mucho técnica y aquí aprendes de instrumentos. Si quieres llamar para adquirir tu entrada a la conferencia o a esta super clase magistral, cualquiera de las dos son muy buenas, lo puedes hacer al 0999-875555. Incluso puedes pre-reservar tu entrada diciendo, por favor, voy a ir. Y pueden apartarla. Esta conferencia la hago yo por toda Latinoamérica y esta la hago con un colega que se llama Rodolfo Rodríguez, que es él. Será la primera vez que vamos a hacer esto juntos, así que perfecto. Beatriz, interesantísimo lo que tú nos mencionas y estoy seguro que muchas personas estarán interesadas porque aprender de sexualidad es sin duda alguna una de las mejores cosas que se puede hacer e invertir en la pareja y en el individuo. El conocimiento es poder. Así es. Recuérdanos... Entonces, Beatriz, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo estás en redes sociales? Me pueden contactar en Instagram como @orientaconducta. @orientaconducta. De igual manera en mi fanpage, @orientaconducta, Beatriz Espina, y de igual manera en Twitter. Excelente, muy bien. Beatriz, te agradezco muchísimo que dentro de tu apretada agenda nos hayas acompañado aquí en la Universidad Católica de Santiago de Quile en Viva Mejor TV. Muchísimas gracias. Y será un éxito el evento. Esperamos verte pronto en nuestro querido país. A ustedes, nuestros queridos televidentes, muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy aquí en Viva Mejor, su médico en casa, tocando temas muy, muy interesantes siempre para ustedes y esperamos que los puedan poner en práctica. Soy Rodolfo Rodríguez, muchísimas gracias. Un excelente día.